¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí tengo el paquetito que recibí el otro día. Vamos a abrir a ver qué es. Y os cuento un poquito el porqué de este paquete y alguna cosita más. Este paquete llega de Rovisa. Y es para una cosa muy concreta que me hace muchísima ilusión. Y que ahora os contaré. Pues sí, amigos, aquí tenemos el nuevo Samyang 24mm 1.8 para fotografía nocturna especial, porque tiene algún parámetro muy interesante que ahora os explicaré. ¿Qué os parece? Vamos a ver qué tal el nuevo juguetito. Viene muy bien empaquetado, perfecto. Con su cajita, quitamos esta, súper pequeño para ser un gran angular full frame, y aquí lo tenemos. ¡Qué maravilla! Pequeñito, súper compacto, ligero. Óptica Samyang para sol ajustable. Y una cosa muy interesante, tiene un botón configurable para varios parámetros, pero lo más interesante de todo es que puedes customizar el botón para lo que quieres. Una de las opciones que tenemos es que, una vez configurada la cámara, apretamos aquí durante varios segundos, se nos pone en verde el botón y significa que ya tenemos el enfoque al infinito. Estas y otras cositas son las que voy a explicar en el congreso iNight de fotografía nocturna, del cual el taller mío va a ir destinado a hablar sobre este objetivo en fotografía nocturna. Haré algunas fotos para que veáis los resultados, explicaré cómo se usa, cómo funciona, qué tal rendimiento tiene en fotografía nocturna. Y además de este objetivo Samyang, también voy a estar hablando de las pantallas Fieldworld, también cedido por Rovisa. El taller va a ir dirigido a uso de fotografía nocturna y monitor Fieldworld y el Samyang 24mm 1.8 para Sony. Así que amigos, feliz de haberlo recibido, con ganas de probarlo y con ganas de que os apuntéis, ya que este año va a ser online, el congreso iNight, los días 25, 26 y 27 de junio, va a ser online. Así que nadie puede perderse esta oportunidad de escuchar y de poder ver cómo trabajan los mejores fotógrafos del panorama nacional, sus trucos, sus técnicas, su forma de trabajar, su flujo de trabajo, y encima podremos ver cómo responden la pantalla Fieldworld F6 Plus, que es la que voy a estar utilizando yo, junto con el objetivo Samyang 24mm 1.8. Muchas gracias, amigo. Apuntaros a la iNight. Os espero.